Muy buenos días a todos. Pues le doy gracias a Dios por la bendición de poder estar en este templo, al Padre por su invitación. Y como el Padre ya les ha anunciado, voy a comenzar con el veneno del resentimiento, cómo saber perdonar. Le pedimos ayuda al Espíritu Santo siempre, para que Él nos guíe con su santa palabra. Y les voy a leer a ustedes de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, desde el versículo 14, y dice: la fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir: ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento a la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia, y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Pues precisamente tomando esta introducción que nos da el Espíritu Santo con el apóstol Santiago, podríamos decir que una de las obras más importantes nuestras con la iglesia, con el prójimo, con nuestra propia salvación, es el perdón. Porque perdonar es contribuir, es aumentar las gracias de la iglesia. Sabemos que cuando se perdona, se aumenta la gracia, la bendición, porque viene la paz en el corazón, y a veces la paz en aquellos que han sido heridos, ofendidos, resentidos, tantas cosas que suceden cuando tenemos conflictos entre nosotros y creamos resentimientos. Yo pienso que el caminar con esta humanidad nuestra, desde que despertamos a nuestros cinco sentidos y tenemos conciencia, es un caminar de enfrentamientos entre el bien y el mal constantemente. Y una guerra, la más aguerrida de todas, es la que tenemos que luchar con nuestro amor propio, porque precisamente nuestro amor propio es uno de los más grandes venenos, porque precisamente está alimentado por el pecado original, está aumentado por el yo soy. Ustedes saben que cuando Dios le revela su nombre a Moisés desde la zarza ardiente, le dijo que su nombre era Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Y precisamente la serpiente convenció a Eva que ella podía ser, porque le dijo: si comes de esta fruta,
seréis como Dios. ¿Y qué sucedió? Entró la muerte, porque nosotros no podemos ser Dios. Ahora, entendiendo esto de que no somos, a no ser de que Dios esté en nosotros, entonces aprendemos a morir a sí mismos, pero esto es un trabajo arduo. ¿De dónde vienen los resentimientos? Los resentimientos vienen de que yo estoy ofendido, yo estoy resentido, yo estoy golpeado, herido, yo. Miren que una persona que aprende a darse incondicionalmente a los demás, no la pueden herir, no la pueden ofender, no la pueden decepcionar. Porque precisamente el don de dar es el don del amor de Dios, porque Dios da incondicionalmente. Dense en cuenta, el amor de Dios es tan grande que Él nos creó con su amor y no nos exige nada. Él nos pide, nos invita a buscar nuestra salvación en su Hijo Jesucristo. Es una invitación, no nos forza eso. Él nos extiende al frente nuestro esa propuesta de salvación y a nosotros nos corresponde darle el sí a nuestra salvación. Por eso es que el santo dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto es claro, Dios no impone nada. Muchas veces incluso observamos a Jesús cuando se encuentra con los enfermos, los leprosos, los posesos, los paralíticos, los sordos, mudos, y muchas veces Él les pregunta, ¿qué quieres? Les pide permiso, no se impone. Y cuando el enfermo dice, quiero ver, quiero caminar, quiero estar limpio de la lepra, Él responde, yo quiero, quedas limpio. Pero hay una comunicación muy amorosa de parte de Dios, muy generosa, muy prudente, en la cual no impone nada. Es el amor perfecto, el darse incondicional. Y el veneno del resentimiento viene precisamente de yo estar demasiado crecido en mí mismo. Ustedes saben que la persona que está construida en el orgullo vive ofendida. Nadie la puede complacer. El orgulloso siempre está ofendido. Y por lo tanto, el orgulloso es un resentido. Porque su orgullo no le permite dejar que el amor fluya, ni de los demás hacia él, ni de él hacia los demás, o de ella. Ese es el orgullo. El orgullo es el demonio. El trono del orgullo se llama Satanás. Ustedes se dan cuenta que todas estas ideologías de este progresismo que tenemos hoy en nuestra sociedad hablan del orgullo todas ellas. Oímos del orgullo gay, oímos del orgullo de las feministas, el orgullo del LGBT, el orgullo de esto, el orgullo de aquellos. Todos son el orgullo. Yo. Mis derechos, mi territorio. Eso, todo, yo. Es un mundo sin Dios. Porque cuando el hombre grita en esa forma y clama el orgullo en esa forma, ¿qué está haciendo? Pues está separado de Dios completamente. Como dice San Pablo, de lo único que seremos orgullosos es de ser de Cristo. Ese es nuestro único orgullo. No tenemos ninguno otro. Yo soy orgulloso de ser de Cristo, pero ninguna otra cosa me enorgullece, porque yo soy un pecador lleno de miseria, un siervo inútil, y tengo que tener conciencia de mi naturaleza mala. Tengo que tener conciencia de mis tendencias, mis inclinaciones y a veces hasta mis intenciones. Y todo esto debe estar claro en mi vida. Pero si yo tengo a Dios en mi vida, si yo le obedezco a Dios,
Si yo camino con Dios, entonces soy orgulloso de ser de Dios, de Cristo. Y esto me libera completamente del orgullo de mi amor propio. Ustedes saben que este mundo nos engaña y hay gente que crece en este mundo convencidos de que son de mejor familia que los demás, de que son privilegiados en muchas formas. Y en realidad, visto con los ojos del mundo, hay gente que tiene privilegios de dinero, privilegios de talentos, privilegios de castas sociales, privilegios de oportunidades que la vida ofrece, y eso lo podríamos llamar así. Pero cuando hablamos con lenguaje espiritual, el único privilegio que tenemos es nuestra salvación, el único. Porque todo lo demás perece en la tumba, ahí termina. Todas sus castas, todos sus poderes, todos sus talentos, todo lo que este mundo ofrece termina enterrado y queda destruido con la muerte. Nada de eso nos llevamos. Pero lo que sí debemos entender es que cuando tenemos conciencia espiritual, entonces vivimos de acuerdo a la trascendencia de esta vida a la otra. Ustedes se dan cuenta cuando leen el Evangelio que Jesús se ocupa en todo lo que hace de enfocarnos en la vida eterna. En todo lo que dice, en todo lo que hace. ¿Por qué utiliza parábolas? Para que nosotros, por medio de esos ejemplos, que son todos naturales, es la semilla, es aquel, el obrero, tantos ejemplos que pone para podernos dar a entender el mundo espiritual con ejemplos comunes naturales. Pero de ahí, de esos ejemplos comunes, nos quiere llevar a lo espiritual. Miren cómo habla de la levadura a los fariseos. Y los pobres apóstoles pensaban que hablaban del pan, de la levadura del pan. Y él estaba hablando, era el orgullo de los fariseos. Estaba hablando de la soberbia de los fariseos. Y a eso lo comparaba con la levadura, porque la levadura infla, agranda. Y a eso se refería. Entonces, todos sus ejemplos eran para elevarnos al espíritu. Por eso, cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que orar, y después de orar y pedir el Espíritu Santo para que nos ayude a leer con la sabiduría de Dios para enriquecer nuestro ser, entonces vamos a localizarnos en el estado sobrenatural de la palabra, porque lo contrario, quedaremos localizados en la intelectualidad de la palabra, la cual no tiene alas. El intelecto no necesariamente vuela. El intelecto se queda en la mente del hombre. Y por eso debemos entender lo que Dios nos pide por medio de Jesucristo en el Evangelio: elevarnos al espíritu. De la única manera que podemos solucionar este veneno que trae el resentimiento y aprender a perdonar es cuando nos damos cuenta que nosotros somos fundamentalmente pecadores, pero esencialmente como hijos de Dios, somos hijos de la luz, ciudadanos de la luz, porque el Señor nos ha rescatado, solo que no hemos llegado todavía. Y mientras estemos de paso, mientras estemos peregrinos por este mundo, tenemos que estar conscientes de quiénes somos. Pues primero, hay algo que no podemos olvidar. Estamos caminando por el territorio del enemigo. Porque hay mucha gente que cree que está en el paraíso y todos los sueños los tienen en este mundo y quieren acumular aquí riquezas y vivir quién sabe cómo en este mundo. Y bueno, no es un pecado aspirar a tener una vida digna y una vida buena y aspirar a ser próspero y a tener éxito en la vida. No es un pecado. Lo que es peligroso es que eso se convierta en un dios, en un ídolo
y eso reemplace a Dios. Eso es lo que es peligroso. Mucha gente cae por sus ambiciones en el mundo temporal, cae en el materialismo, en el consumismo, en el relativismo, y se va Dios de sus vidas. Y ya se encuentran vacíos de Dios y llenos del mundo, llenos de sí mismos. Entonces, teniendo en cuenta que los tesoros que somos llamados a buscar no son de este mundo, tenemos que interpretarlo bien para saber en qué forma nos enseña el Evangelio a vivir esa realidad teniendo los pies puestos en la tierra, en el mundo material donde vivimos. Porque el Señor nos ha confiado esta vida con todo lo que contiene. Nos ha confiado familia, trabajos, ministerios, de todo lo que Él nos confía. Y somos responsables de eso. No podemos ausentarnos del mundo temporal porque somos muy espirituales. No, tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser espirituales, pero también terrenales. Lo que pasa es que ese ser terrenal es algo de una alta administración, porque nuestra vida terrenal la tenemos que administrar con Dios. Dios debe estar en todo lo que hacemos para que esa vida terrenal tenga el Espíritu Santo, tenga la unción y caminemos en gracia y unidos coherentemente a la naturaleza material y espiritual. San Pablo nos explica que parece ser como si nuestra carne andara peleando con el espíritu, como si el uno fuera contra el otro, siendo la misma persona, simplemente porque la carne tiende hacia las cosas naturales, hacia el pecado, hacia los apetitos y cosas naturales, y el espíritu tiende hacia Dios. Pero precisamente Jesucristo, que nos ha traído esta palabra, esta verdad, este camino, y que nos ha traído la vida que habíamos perdido por el pecado original, nos enseña a alcanzar la paz entre carne y espíritu. Nos enseña a convertirnos en una unidad, tanto entre nosotros con nuestras dos naturalezas de espíritu y carne, como con Dios, porque esa unidad después tiene que estar con Dios también. Para que seamos uno con Dios, primero necesitamos convertirnos en uno con nosotros mismos entre carne y espíritu. Y por eso, una vez que nosotros tenemos conciencia de que somos una naturaleza espiritual y material y que tenemos que tener armonía entre las dos, que precisamente Jesús nos ha dejado todo lo que necesitamos para lograrlo, los sacramentos. Miren que cuando hablamos del veneno del resentimiento y cómo saber perdonar, estamos hablando de que la Iglesia nos ha proveído por medio de Jesucristo sacramentos como la confesión, que es nada menos que un trono de la misericordia del Señor, donde encontramos la paz cuando verdaderamente entendemos el sacramento y nos acercamos con un acto de contrición perfecto y tenemos en nosotros el dolor del pecado que vamos a confesar, la conciencia del mal que hemos hecho, de la ofensa que le hemos hecho a Dios, del mal que le hemos hecho al prójimo, y caminando con unos pies contritos hacia ese templo de la misericordia que es la confesión, encontramos la gracia y en esa forma comenzamos a recibir una sanación. Hay muchas personas que dicen que se confiesan y cuando salen de la confesión, en cierta forma sienten como si no estuviesen perdonados. Porque, claro, esta es una tentación que viene de Satanás, que no quiere que nosotros tengamos paz y no quiere que nosotros aceptemos el perdón de Dios. Precisamente uno de los pecados más peligrosos es rechazar la misericordia de Dios. Eso es lo que hacen muchos que al morir rechazan a Dios y se condenan, porque es el pecado más grave,
rechazar la misericordia de Dios. Y precisamente el sacramento de la confesión nos ofrece la misericordia incondicional. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nosotros hacemos para contribuir a recibir esa misericordia? Tenemos que estar perfectamente arrepentidos. Tenemos que estar decididos a perdonar para poder ser perdonados. Cuando uno se va a confesar, una de las preparaciones más importantes para confesarse es asegurarse que uno ha perdonado a todo el que tiene que perdonar. Y si no, mejor no se acerque a confesarse, porque ese perdón, esa absolución de la confesión no le va a llegar, porque usted tiene cuentas pendientes. Por eso San Pablo dice, si tienes cuentas pendientes con tu hermano, ve primero a arreglarlas antes de venir a traer la ofrenda al altar. Y esto es algo que debemos tener claro. Si yo voy a confesarme, tengo que saber perdonar primero para poder recibir el perdón de Dios. Miren ustedes que el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, es la oración perfecta. En el Padre Nuestro hay dos pasajes que envuelven el perdón. Y dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dense cuenta, en esa forma nosotros nunca le mentimos a Dios. Por eso esa oración es perfecta. Viene de Dios, porque solo Dios puede hacer algo tan perfecto. Porque Dios escucha la oración y dice, claro, te voy a perdonar así como tú perdonas, tal y como lo estás diciendo. Entonces, uno no le miente a Dios, pero también debe saber que no va a recibir ningún perdón si uno no está perdonando. Entonces, esto es lo que sucede con la confesión. Yo tengo que ir convencido, convencido totalmente de que yo perdono a todo el que tengo que perdonar antes de atreverme a ir a confesarme y pedirle perdón a Dios de mis pecados. De lo contrario, esto no funciona. Entonces, teniendo esa conciencia, aprendemos a saber perdonar. ¿Cómo sabe uno perdonar? Se dice que uno perdona y no olvida. Es muy común escuchar eso. Yo perdono, pero no olvido. Eso es una frase ligera, porque el que perdona y no olvida no perdonó. ¿Cómo va a perdonar? ¿Qué tal que Dios nos perdonara y no se olvidara de lo que nos perdonó? Entonces tendríamos cuentas con Él pendientes. Ese perdón no sería real. Por eso, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural, que quiere decir hecho con el Espíritu Santo, que es nuestra naturaleza sobrenatural, el Espíritu de Dios. Tenemos que unirnos a Él de rodillas e implorarle que nos ayude a perdonar de corazón, desde nuestras entrañas del alma, perdonar de verdad, cosa que mi corazón quede libre. Ustedes saben que esta es una tarea extraordinariamente dolorosa y difícil, porque en muchos casos nosotros hemos tenido eventos en esta vida que son tan dolorosos que nadie podría entenderlos, porque nadie se puede colocar en nuestros pies. Pero Dios sí puede. Y por eso es que todo tiene solución, todo tiene sanación en Dios. Lo que se necesita es nuestra voluntad que se someta a la intención de querer perdonar. Querer perdonar no quiere decir poder perdonar. Querer perdonar es la intención noble del pecador que reconoce que no puede perdonar si Dios no le ayuda. Pero quiere. Entonces Dios se une a ese yo quiero y te da el yo puedo. Solo puede Dios darlo, nadie más.
Pero es posible que Dios se una a este yo quiero y nos dé el yo puedo. Es posible. Cuando yo fui liberado del secuestro en Colombia, pasé 2 años aprendiendo a ser católico. Y claro, yo no sabía que tenía una misión. Y a nadie le conté mi experiencia mística con Dios en la selva, mi encuentro con el Señor. Ni siquiera sabía cómo contarlo. Pero tenía en mi corazón algo muy difícil y era la guerrilla. Porque al regresar a California me encontré con todos los problemas en que había quedado por culpa de ellos. Y tenía que vivirlos. La cantidad de juicios que tuve de cuánta tarjeta de crédito, el banco, esto, lo otro, me hicieron daños de todos los niveles. Y me la pasaba de un juzgado a otro, de un abogado a otro. Y eso todo me recordaba la guerrilla. Entonces, claro, yo tenía esta dualidad. Voy a la iglesia, me confieso, comulgo, oro, perdono en la iglesia. Luego termino en un juzgado, acusado por estos criminales, por lo que me hicieron, y con esos problemas que parecían que nunca se fueran a resolver. Y volvía y caía en el resentimiento, en el odio, en la venganza. Sentía que tenía que irme a matarlos. Bueno, y esto es después de haber tenido el encuentro con el Señor. Y esto sucedió durante esos 2 años que yo estuve aprendiendo a ser católico de regreso a la iglesia. Y no fue hasta que el Señor se me volvió a revelar cuando visitaba Bogotá en una Semana Santa. Tuve un éxtasis con el Señor en una iglesia, un domingo de Ramos en misa del mediodía en una iglesia muy grande de Bogotá. El Señor se me manifestó de nuevo y me reveló esta misión. Y cuando comienzo mi vida misionera, que dejé mi vida artística, dejé todo lo que hacía antes, ahí fue cuando verdaderamente comencé a vivir una sanación. Porque a medida que yo compartía mi testimonio, mi experiencia, mi vida en el secuestro y todo lo que me sucedió, cada vez perdía más fuerza el odio, la rabia, la venganza contra esa gente. Se iba desapareciendo. Y en el curso de 2 o 3 años se desapareció totalmente. Hasta el punto que muchas veces yo comparto mi testimonio y suena como si fuera la historia de otra persona, porque como que estoy narrando algo que casi como si no me hubiese sucedido a mí. Pero lo que pasa es que eso está tan lejos de mí ya, en lo que se respecta a los sentimientos que tenía de eso, que ya parece que no fuera mío, pero es totalmente mío, solo que está en Dios ya. El Señor lo limpió. Porque miren lo que dice el apóstol, dice, la forma más efectiva y rápida para reparar nuestros pecados es llevarle a Dios a la gente. Y por eso la vida misionera que yo he vivido me ha ayudado a sanar muchos resentimientos, mucho odio, mucha venganza contra lo que me ha pasado. Y también reparar los daños que yo he hecho al prójimo con mi vida pasada de pecado y todo lo que he ofendido a Dios. Entonces, de verdad que sí, llevarle a Dios al prójimo es una de las gracias más grandes que podemos recibir. Porque, ¿qué hay más importante en esta vida que llevarle a Dios al prójimo? ¿Se pueden imaginar algo más importante? Fíjese que cuando un padre de familia muere, un padre católico, lo más importante que se lleva es la fe que le pasó a su familia. Eso. El nivel de fe que dejó en los corazones de las personas que Dios le colocó en su camino. Hace un tiempo me tocó ir a visitar a un señor que estaba agonizando. Y era muy querido por mucha gente. Tenía una fábrica inmensa y le daba trabajo como a 5,000 personas.
Y siempre en esa fábrica celebraban la Eucaristía todos los domingos y celebraban las fiestas de la iglesia. Y siempre era una persona que estaba envuelta en evangelizar. Sin embargo, en su lecho de muerte, él me dice: me llevo un dolor muy grande, y es que me faltaron como 2,000 personas para terminar de evangelizar en la fábrica. Y eso me duele mucho, porque yo no sé qué me va a decir el Señor, y yo no alcancé. Se pueden imaginar, él ya tenía un celo por las almas tan grande que se sentía incompleto, se sentía que no lo había hecho cuando este hombre había entregado toda su vida por la gente que Dios colocó en su camino, y cada vez le dio más prosperidad, más abundancia. Sin embargo, él nunca se dejó ahogar de esa prosperidad y todo lo compartió. Pero uno se da cuenta la diferencia que es la muerte del justo con la muerte de aquel que es orgulloso, pretencioso y cree que está en paz y que se va bien y que lo dejó todo organizado porque dejó su testamento y todo está en orden y su vida la dejó en orden, se confesó, le perdonaron y se va en paz. Pero ante el tribunal del Señor, ¿quién sabe cuánta paz habrá ahí? Porque la paz no es solamente tener las cosas en orden, de lo que a mí me conviene y lo que a mí me duele y lo que a mí me importa. La paz tiene que ver con todo lo que Dios me confió, las almas, esas almas que están al lado nuestro. Y miren, nosotros recibimos muchas pruebas difíciles, y las pruebas difíciles siempre aparecen con gente difícil que está en nuestra vida, porque son como una piedra en el zapato. Esas personas que nos dan dificultades, que nos quitan la paz, que nos incomodan en muchas formas, generalmente son la prueba. Ahí es donde el diablo nos está probando, nos está acusando. Le está diciendo a Dios: miren, miren cómo se siente de santo, de santa. Y mire cómo trata este, mire cómo le incomoda, mire cómo le quita la paz, mire cómo se da cuenta, solo quiere y acepta al que le da paz, al que le da comodidad, al que no le altera su vida. Ese es el santo, ese es el bueno. El otro, ay, ahí viene, ay, ¿no? Y esto es precisamente el demonio probándonos. Ustedes saben que Satanás es el gran acusador, él nos acusa. San Juan el Evangelista, cuando describe su éxtasis del Apocalipsis, entre muchos pasajes que hay, habla de Satanás y dice: el que antes acusaba a sus hermanos en el cielo ha sido lanzado a la tierra. ¡Ay de la tierra y el mar! Porque Satanás está furioso porque su tiempo se termina ya. Entonces, aquel que acusaba a los ángeles, ahora nos acusa a nosotros. Ustedes se dan cuenta cómo Satanás acusó a Pedro ante Dios y le pidió permiso para pasarlo por el trillo a San Pedro. Y así hizo con Job, y así hizo con muchos. Y eso es lo que hace con nosotros. Usted va todo santico ahí, viviendo una vida en orden con Dios, y de repente encuentra un retén, ¡bom!, y ahí está el diablo. Y le pregunta: ¿y para dónde vas? Voy para el cielo. Ah, ¿sí? A ver, ¡pum!, prueba, una prueba. A ver si es verdad que va para el cielo, a ver si es verdad que tiene con qué pagar ese retén, ese peaje. Y tenemos que tener con qué pagarle, que si no, no podemos seguir. Quedamos atascados ahí hasta que verdaderamente superemos lo que creíamos tener superado. Y Él sabe exactamente cuál prueba ponernos. Él sabe por dónde estamos débiles, por dónde no tenemos conciencia de que nos sentimos muy bien, pero no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos mal. Por eso
Como dice San Pablo, nunca nos podemos sentir seguros, porque de alguna forma el demonio tiene cómo tumbarnos. Entonces, ¿qué hacemos? El camino es la honestidad, la sinceridad, la verdad. Uno tiene que ser consciente de quién es y examinarse con conciencia, con responsabilidad. Por eso la confesión es tan importante cuando se tiene un examen de conciencia real. Y yo me miro, dese en cuenta que si uno decide mirarse para darse cuenta quién es y en qué anda, el Espíritu Santo se lo muestra. Pero se va a dar cuenta lo difícil que es mirarse. Atrévase a mirarse, arrodíllese y dígale al Señor: quiero que me muestres quién soy, en qué ando, cómo voy, en qué estoy. Y le va a temblar todo, le va a temblar todo. Pero si se atreve, el Señor se lo muestra. Y eso lo debemos hacer antes de confesarnos siempre. Yo siempre lo hago y siempre tiemblo, pero el Señor siempre me ayuda. Pero yo le pido, y sé lo difícil que es enfrentarse a uno mismo, para mirarse a uno mismo en el espejo de la conciencia, en el espejo del alma, y mirarse. Porque hay tanta arandela y tanta cosa que llevamos, tanta. Y necesitamos podar todo eso, limpiar todo eso, cepillar todo eso y presentarnos ante el Señor para que nos sane, nos selle con la sangre del Señor y nos perdone y nos envíe a un camino de reparación, de enmienda. Porque otras de las formas de entender cómo saber perdonar y cómo entender qué es ser perdonado por Dios es entender que el sacramento de la confesión termina en la absolución, pero nuestro camino con la absolución no termina con la bendición del Padre. Continúa, comienza la reparación y enmienda después de caminar alejándote del confesionario. Vamos a reparar después de ser perdonados. Vamos a enmendar. Precisamente, ¿de qué están hechas las indulgencias plenarias y las indulgencias temporales? Cobijan todas las áreas de reparación que todavía no están cubiertas. Muchísimas personas que han vivido una vida buena con Dios tienen muchas áreas sin reparar y al morir tienen que entrar al purgatorio para poder saldar todas esas cuentas pendientes de enmienda y reparación. Por eso es que acá, hoy, en este momento, el Espíritu Santo nos ilumina a cada uno de nosotros para que encontremos las áreas de reparación, de enmienda. ¿Y cómo hacemos? Hablábamos hace un momento de que una de las formas más rápidas para enmendar y reparar nuestros pecados es llevarle a Dios a la gente. ¿Y cuál es la forma más efectiva de llevarle a Dios a la gente? Con un corazón convertido. Porque cuando yo tengo una conversión sincera del corazón, yo me convierto en una antorcha de luz. Ya no es todo lo que yo digo, sino todo lo que yo soy. Cuando yo soy de Dios, cuando yo me uno a Dios, donde quiera que esté, el Espíritu Santo está actuando como bendición para todo el que me rodea. Incluso los extraños que cruzamos en la calle se bendicen con nuestro paso. Así, somos instrumentos del Espíritu Santo. Entre más nos santifiquemos y nos unamos a Dios, más bendiciones, porque entonces nuestra vida, nuestros pasos, nuestro palpitar del corazón, la circulación de nuestra sangre, nuestros pensamientos, sentimientos, todo está en Dios y todo se convierte en una fuerza espiritual por donde pasamos. Un ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles pueden leer lo que sucede después de Pentecostés.
Los apóstoles hablan de que están partiendo el pan por la mañana, o sea, celebrando la Eucaristía en casa, y luego se van para el templo a predicar. Al templo donde están los que crucificaron al Señor, que antes le tenían tanto miedo, antes de Pentecostés. Ahora caminan y los que le tienen miedo son los que crucificaron al Señor, que no entienden estos gigantes de dónde salieron, si eran unos simples, ignorantes pescadores. ¿Y qué pasó? Que ya la gente no se preocupaba por pedirles que les impusieran manos a nadie. Los sentaban en las calles por donde ellos pasaban. Y cuando pasaban se sanaban todos. No los tocaban. Y a esto me refiero. Eso es lo que somos nosotros. Exactamente eso. Muchísimas cosas que Dios hace a través de nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Dios, solo lo veremos el día que comparezcamos ante el divino tribunal de Jesús, porque se abre el libro de nuestra vida y veremos todo lo que ha sucedido con nuestra fidelidad. Estoy hablando del lado positivo y bueno, porque sabe que ojalá no tengamos mucho del otro, pero estas gracias que recibimos por ser fieles, por caminar en gracia, son tan grandes. Y esas son caminos de reparación. Esos son. Cuando usted está acá en la esquina y la gente está pasando y usted está parado ahí y usted tiene conciencia de toda esa gente que pasa y usted le pide a Dios por todos ellos, ese es un acto de reparación inmenso. Inmenso. Porque normalmente usted estaría parado ahí y la gente pasaría como pescados nadando por el lado suyo. Y no está consciente de ellos, no están en su vida, no les importa, no existen. Pero cuando ellos existen, a pesar de ser extraños, y en su corazón ocupan un espacio de amor, y usted intercede por ellos, eso se llama reparación inmensa. Por eso, entre más conscientes estemos del amor que le debemos al prójimo, de la necesidad de que todos nos salvemos y entremos en este espíritu redentor, mesiánico, que es el mismo Jesús en nosotros, más crecemos en Dios y más saldamos nuestras cuentas pendientes. Eso es lo que debemos entender. Por eso, como decía el apóstol Santiago en la primera lectura que les leí, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Precisamente las obras del amor son nuestra intercesión, nuestra oración, nuestras rodillas. Esas son las obras más grandes, nuestras rodillas. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones complicadas en la vida que parece que no tuvieran solución? Y lo único que podemos hacer es las rodillas, porque uno hizo todo lo que pudo humanamente y ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Se lo entregamos a aquel que sí puede hacer lo imposible para nosotros. Y muchas veces Él lo hace, porque los milagros existen. Los podemos ver todos los días si tenemos ojos de amor. Y entonces, teniendo eso claro, nos damos cuenta que el veneno del resentimiento es el veneno del amor propio. Si yo no estuviese lleno de mí mismo, lleno de orgullo, no estaría resentido. Porque estar resentido es, me ofendieron, me hirieron, miren cómo estoy sangrando y yo soy la víctima. Eso hay que corregirlo, porque nosotros no somos criaturas que debemos ser esclavos de ninguna herida, de ninguna memoria, de ningún golpe que hayamos recibido. Ustedes se dan cuenta, un niño que va corriendo, jugando y se cae, se golpea y llora como si se fuera a morir. Pero en un momento se levanta todavía con lágrimas chorreándole y sale corriendo de nuevo a jugar y se olvida que se cayó. A veces encuentro a los niños llenos de heridas y de cosas y ellos como que ni se acuerdan que se hirieron,
porque se levantan, siguen. Y es un ejemplo de cómo debemos vivir la vida nuestra. Tenemos muchas caídas, tenemos muchas heridas, pero seguimos. Y tenemos que seguir como si no nos hubiéramos caído y no estar llorando y mostrándole la herida a todo el mundo. Seguimos, seguimos, así estemos sangrando, cojeando, lo que fuera, pero seguimos. Miren, no hay cosa más linda que esta mañana llamábamos a una persona que está muy mal, muy enferma, y están en el hospital, medicada totalmente, y hablamos con ella, y ella nos habló de la misión y de esto y lo otro, nos habló de todo, menos de sus increíbles dolores, de su enfermedad. No la mencionó, para nada la mencionó. Y yo le dije a la persona que estaba conmigo, mire, esto es lo que se llama estar en la cruz, en silencio con Dios. Porque alguien que no entiende de la cruz, esta llamada hubiera sido para quejarse. Ay, no se imaginan el dolor y no me dan suficiente medicamento para quitármelo. Y las enfermeras no son buenas y viene la víctima y viene el dolor y viene la queja. Porque no están en la cruz. Pero el amor de Dios en nuestra vida es estar en esa cruz. Y nunca quejarnos, ni llorar, ni estar por ahí todos compungidos por cuánto problema tenemos, repartiéndole cruces a todo el mundo. Yo le digo a la gente, mire, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Nunca dijo, toma tu cruz, repártela con todos y sígueme. Eso no. Hay gente que tiene un dolor de rodilla y se lo describe a uno en una forma tan perfecta que termina uno con dolor de rodilla también, ¿no? Se lo transmiten. No pueden vivir sus dolores solos, se los tienen que dar a todos. Pero el amor de Dios nos enseña a crucificarnos con Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer para sanar el veneno, el resentimiento. Porque precisamente esas quejas, ese ser la víctima, es una forma de estar resentido por estar enfermo. Se está quejando, está poniendo la queja a cuanta persona encuentra, está resentido. No perdona que esté enfermo. Entonces, pidámosle a Dios, pues mucha sabiduría, que es lo que necesitamos. Y les voy a leer a ustedes del libro de Esther, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Esther se presenta en el palacio. Al tercer día, y una vez acabada su oración, se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios, que vela sobre todos y los salva. Y tomando a dos siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía alzando el ruedo del vestido. Iba resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas, y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció, perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces Dios el corazón del rey en dulzura. Angustiado se precipitó del trono y la tomó en sus brazos. Y en tanto ella se recobraba, le dirigía dulces palabras diciendo, ¿qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano, ten confianza, no morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. Acércate. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther y la besó diciendo, háblame. Ella respondió, te he visto, Señor, como a un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria, porque eres admirable, Señor,
y tu rostro está lleno de dignidad. Y en diciendo esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso, y sobre todo para que nos dé la gracia de destruir el amor propio, para que nosotros podamos permitir que sea Dios quien viva en nosotros y no nuestro orgullo, nuestra vanidad, este amor propio que nos hace tanto daño. Amén.